¿Qué tal, chicos? Aquí estamos de nuevo en la guía de Final Fantasy IX, ¿vale? Y como ya sabéis, en el capítulo anterior nos quedamos en aquí, en que hicimos el jefe. Bueno, os he dejado allá arriba, por si lo habéis visto, lo pondré al principio del vídeo. La parte en la que he obtenido un cristal que nos faltaba, ¿vale? Que no cogí en el capítulo anterior. Y también os he mostrado la parte en la que dejábamos los cristales, ¿vale? Así que... ¿qué está pasando? Decir también que subí solamente un nivel, ¿vale? Que fue de nivel 30 a 31. No fue mucho, la verdad, es poquillo. Y bueno, vamos a ver si este hombre se cansa ya y nos deja tranquilos. También activé la habilidad autorrevitalía para Ikku, ahí lo habéis podido ver antes, que se ha curado más 70, creo que ha sido. Es bastante útil, voy a ver si la puedo aprender con bastantes más personajes, así que si este hombre nos deja, intentaremos ir a Madain Sari, que es el siguiente destino, y en esa parte va a ser bastante larga porque va a ser solamente historia, ¿vale? Así que no sé si en algún momento cortaré algún trozo. Pero en fin, vamos a continuar. Bueno, vamos por arriba. Como ya sabéis, por si no visteis, el jefe era por aquí, ¿vale? Para ir al jefe era simplemente con salir aquí y avanzar un poco para adelante. No salía solo, así que ya sabéis. Y bueno, vamos a ir por aquí. Y era por aquí arriba, ¿vale? Ahí abajo estaba la piedra que no cogimos. Y un cofre, ahí lo veis, que lo cogí con un Ender, ¿vale? Así que vamos a continuar hacia arriba. Ya sabéis que podéis intentar subir un poco de nivel aquí, porque nos dan bastantes puntos de habilidad y de experiencia. Así que si queréis, por vuestra parte, hacerlo. Yo no lo voy a hacer. Y bueno, Madain Sari estará enfrente, supongo. Sí, ahí está. Espero que no salga ninguna batalla antes de llegar. Perfecto. Bueno, pues ya estamos en Madain Sari, ¿vale? Todo esto lo voy a pasar, ¿vale? Como ya sabéis, no voy a dejar los diálogos, porque si no se va a hacer pesadísimo ya. Me puedo incluso durar aquí solo unos 30 minutos en la parte. Intentaré que sea de unos 23 o 24 minutos, más o menos. Ahí vemos que hay un montonazo de Moguris que se comunican con Eiko, ¿vale? Eiko los entiende a todos, parece. Y al parecer es una niña que vive sola aquí en Madain Sari, que es la ciudad de los antiguos invocadores, creo. Y bueno, podemos ver que ahora aparece por aquí el Moguri que la dejó abandonada al principio al salir de Condepeti, ¿vale? Y bueno, ya basta de charla, vamos hacia arriba. Al parecer, por lo que podemos ver, a Eiko le gusta Jidan. Pero hay que dejarla porque es una niña pequeña. Y bueno, vale, al bolsillo. Vaya tontería que vas a hacer. Entre, sale.
Mala respuesta. Madre mía, lo está calentando la cabeza de una manera impresionante. Por lo que veo, no para de hacerle preguntas de todo. Y Daga está ahí sentada, mirando. Y parece que está un poco cabreada, ¿vale? Siempre está cabreada, ¿eh? Daga últimamente está siempre que en un plan un poco arisco, por decirlo de una manera, ¿vale? Bueno, Iku, vamos. Déjate ya de hablar, que eres muy pesada. Es una niña pequeña pesada. Y ahora sale este otra vez y dirá que otra vez, seguro, de verás. Madre mía. Bueno, mira, uno que parece que habla. Bueno, pues ya está, ¿vale? Vale, en este capítulo no vamos a tener prácticamente nada de luchas, ¿vale? No, no va a haber luchas, creo. Solamente había una. Más adelante, estaba por el camino de arriba, creo que era. Pero para eso todavía queda un poquito nada más. Nos quedarán solo unas dos partes para llegar al disco 3, ¿vale? Intentaré llegar lo antes posible. Y bueno, vamos a ver. Vivi está un poco asustado por lo que parece. Vale, y... vale, ya podemos movernos. Vamos hacia arriba un momento. Vale, aquí hay otra secuencia. Vamos a darle. Vale, Daga está pensando en los invocadores ahora. Así que no es muy importante esto. O sea, bueno, sí lo es en verdad, pero... Yo simplemente estoy haciendo una guía, ¿vale? No quiero spoilear a nadie porque ya me conozco esa frase de... o me has spoileado y no quiero eso, así que paso los diálogos. Vosotros cuando juguéis, si estáis viendo la guía la misma vez que jugáis, simplemente vosotros leeros los diálogos y yo simplemente me dedico... Vaya, esquina. Y como siempre, míralo, siempre está dando de comer. ¡Hala! ¡Hala! Venga, al agua, patos. Bueno, es igual. Vámonos de aquí. Vale, realmente... vale, sí. Vale, secuencia en tiempo actual. Esto creo que era lo de la comida. Sí, ahí está. Vale, vamos a ver. Sí, bueno, yo no le veo muy buena pinta a ese estofado, pero bueno. Bueno, este tiene mejor pinta, es un pescado, parece. Y bueno, vamos a ver. El que va a pescar va a ser, yo creo que Mocha. Vale. El que va a ver a las patadas, o sea, va a ser Modorri. Vale. Vale. Vamos a empezar a cocinar. Bueno, venga, vamos. Vale, vamos a avanzar. Vivi últimamente, desde que fue a la aldea de los magos negros, bueno, y desde que vio
En la aldea esta que había al principio, en la que vimos a los magos, no me acuerdo bien del nombre, está súper decaído, o sea, está... Da hasta pena verlo, en serio. Está como deprimido, no sé. No sé qué le pasa, en serio. Bueno, vamos a ir a hablar con Dava, que está aquí. Vale, dice que está nerviosa, ¿vale? Así que vamos a ir hacia arriba. Creo que cuando pasábamos por aquí. Hacia arriba, hacia aquí arriba creo que era. Vale, este es el... Sí, tenemos que hacer esto, ¿vale? Para que pudiéramos entrar ahí arriba, así que... Creo que teníamos que ir a avisar a Daga. Vale, aquí está. La cocina de Iku. Vamos a ver. A ver, ¿cuántos somos? Gidan, yo. Y ese otro... Que habla tan poco. Ah, sí, Vivi. Supongo que también habrá que contar a Daga. Y los Moguris son... a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6. Vale, a ver. 6. Vale, a ver. En un principio son. Son 6. A ver, 6 Mouris. 6, Eigo 7. Gitan 8. Paga 9, Vivi 10. Y vamos a poner uno porque me parece que aparecía por ahí Kina. Así que vamos a poner 11. Vale. Creo que no lo voy a meter. No. Me dan asco. Vale, vamos a ayudarlo. Creo que es Traquina. Vale. 3. Ahí está Traquina. Joder, qué bicharraco. Vale, vamos a ir a por Daga a decirle que se venga con nosotros a aquella zona. Vamos a ver. Vale, vamos hacia arriba, Daga. La verdad es que da mucho gusto ir andando sin luchas, así que por mí el de lujo, o sea. Venga, vamos al centro. Vamos. Aquí creo que era donde se producía la lucha, ¿vale? Obligatoria, nada difícil, ¿vale? Si lleváis el nivel que llevo yo más o menos. No será muy difícil. Incluso con un nivel menos tampoco es muy difícil. Sobre un nivel 27 o así, yo creo que sería fácil, no sería muy difícil. Ya sabéis que si ponéis objetos que suben bastante más la fuerza, al subir de nivel subiréis más vitalidad y la fuerza, lógicamente. Y si ponéis objetos que suben más la magia, subiréis más la magia y menos la vitalidad. Y viceversa, ¿vale? Así que ya sabéis. Si queréis subir más la vitalidad, usar eso. No estoy. Vale, pues ya está. Vamos hacia atrás. Vale, vamos a ver, la cocina de Iku, segunda parte era. Madre mía. A saber, con quién hay, madre mía.
La verdad que Kina entiende bastante, ¿eh? La verdad que Kina entiende bastante de esto, de hacer comida, o sea, es una máquina, en verdad. Que tampoco es que sea muy útil, la verdad, su poder. ¿Y aquí? Vale, vale, eso que acabamos de coger, si no me equivoco, es un estrellaceo, ¿vale? Es un estrellaceo, ¿vale? Así que, muy bien, por mi parte de haberlo cogido, no me acordaba de él, la verdad. Así que ya sabéis, cogedlo. Y luego lo vendéis ahí en... Luego lo vendéis en Limblum, ¿vale? Bueno, parece que al final salió bien. Vale, está hablando de que se murieron todos los que habían aquí en la aldea y solamente sobrevivieron unos pocos, entre ella y su abuelo, creo que era, creo que ha dicho. Creo que ha dicho también que su abuelo se murió hace un año, ¿vale? Y nada. Por lo demás creo que ha salido bastante bien la comida. Menos mal que he cogido 11. Bueno, la verdad es que también nos ha ayudado bastante Kina, que ha sido bastante útil, la verdad. No me acordaba ya de que ayudaba a ella, si se lo pedías. Y al parecer la comida dicen que ha salido bastante buena. Geman bruto, bueno, eso ya sabéis para qué sirve. Vamos para adentro y venga, a dejar los platos encima. ¿No dejo esto? Vale, está hablando del árbol lifa, ¿vale? Vale, ella puede, creo. Vale. Kina parece que ha descubierto algo nuevo, que según ella dice que es... que los peces de aquí son mejores o son distintos. Aquí hay otro cofre, ¿vale? Ala de Fénix. Bueno, ya sabéis que sirve para que aprendan... cosas. He escrito Eiku 3 años, Mogu 3 años, amiga, para siempre. Vale. Bueno, eso parece que ha sido de cuando eran pequeñas, creo. Vale, vamos a hablar un momento con Daga. Vale, vamos a ir por acá afuera. Dormir, vale, porque ya lo hemos hecho todo aquí. Además, vamos bastante bien de tiempo, llevamos unos 20 minutos ahora mismo, al menos. Y bueno, es bastante, llevamos bastante tiempo en sí, pero es que también quiero terminarlo, esta parte entera ya, de golpe. Vale, vamos a ver.
Vale, y ahora se va a tirar Eiko de arriba porque la estoy yendo. Mira, estoy yendo la cabeza, eh. Ahí está. Vale. Así que Eiko se va a venir con nosotros. Siempre viene mejor porque así somos cuatro y además llevamos dos curanderas. Dos curanderas y en sí serán también invocadoras, así que muy bien. Vamos, Dios, le ha pasado por encima a Vivi. Aunque Vivi es bastante callado, se las calla siempre. Y bueno, pues claro que está rara. Vamos a ver. Vale. Vale, pues ya está. Salimos fuera. Guardamos y en el siguiente capítulo continuaremos, ¿vale? Así que vamos a ver. Un momentín. Vale, pues ahora sí. Vale, vale, ahora sí. Como ya sabéis, chicos, si os ha gustado el capítulo de hoy, like, comentar y hasta la próxima.